El tema de la gripe aviar se presentó en tres casetas de dos productores diferentes. Ya están totalmente despobladas esas casetas, por lo que actualmente no existe ningún riesgo. Sin embargo, junto con Senasica y CPA, que son autoridades federales que son los responsables de atender ese tema, se van a hacer monitoreos durante la cuarentena, que de inicio durará 4 semanas, en todas las granjas que están ahí cercanas, incluyendo una parte de Zacatecas, que ya estamos coordinados con Zacatecas, porque el área de control involucra una parte del norte del estado que colinda con Zacatecas. Y si no se encuentra ninguna subsecuente especie que esté contaminada, pues se liberará la cuarentena y ya no habrá más problemas. Actualmente no preveemos que haya más casos, pero sin embargo, si hay algo, pues se les informará en tiempo y forma. Bueno, fueron despoblados 826 mil piezas, que son un poquito más que eso.